comida, Ramón estaba muy estresado, así que decidió ir visitar a un adulto. Él ha dicho que para desestresarse tenía que realizar alguna actividad de las manos. Ramón llegó a casa pensando en alguna actividad que podía realizar. Al día siguiente fue a visitar a Xavier. Él estaba haciendo una escultura de piedra. A Ramón gustó mucho esta labor y pidió a Xavier que le aprendiese a esculpir. A Ramón dio suyo muy bien y comenzó a hacer esculturas de todo tipo, de animales, de gaiteros, sobre la vida cotidiana. Con paso del tiempo, Ramón abrió una escuela. Él esculpió las mejores obras y enseñó a muchas personas a esculpir. Ramón, en la actualidad, expone sus obras en la Casa Habanera.